notarios y notarías. En segunda discusión, el proyecto de ley para fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. De esta manera, también podemos notar todos los distintos puntos que se han metido. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acto ordinario número 48 de fecha jueves 30 de septiembre de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 29 de septiembre de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes que se mencionan en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por las diputadas Rosa del Valle León Bravo, Busicamala Managuac Galeano Martínez y Gina Fung Wang, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de juramento público, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. El presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria resultando aprobada, por lo que instruyó incluir el proyecto de ley en el orden del día. En el tercer punto se hizo referencia a punto de cuenta emitido por el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, a través del cual se designan a los integrantes suplentes de la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1, 11 y 12 del artículo 26 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, el presidente concedió el derecho de palabra para un punto de información al diputado José Gregorio Correa, quien hizo alusión al Día Nacional de la República Popular de China, celebrado cada 1 de octubre. Ante esta acotación, el presidente solicitó redactar acuerdo de salutación y felicitación al pueblo y gobierno de la República Popular de China, quien el 1 de octubre de 1949, bajo la conducción del líder Mao Zedong, logran tomar el poder después de derrotar a las tropas fascistas y de ultraderecha. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número 1 del orden del día. Primera discusión del proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Luis Manuel Ibarra Fernández y Diógenes Atuey Linares Sánchez. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Punto número 2 del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de juramento público. El presidente concedió el derecho de palabra a las diputadas Rosa del Valle León Bravo, Frairuz Araili Basi y Busi Kamala Managuat Galeano Martínez. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, el cual fue aprobado por unanimidad. Punto número 3 del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal,
sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Luis Manuel Ibarra Fernández y Ricardo Antonio Molina Peñalosa. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente solicitó dar lectura al informe que presenta la Comisión Permanente de Ecosocialismo sobre el proyecto de ley, e inmediatamente solicitó dar lectura al artículo único del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono, quedando aprobado. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número 4 del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Germán Rubén Aguiar Díaz y a la diputada Asaya Jaira Villegas Peljat. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado previa corrección a los artículos número 3, 6 y 9. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Asaya Jaira Villegas Peljat, quien solicitó el diferimiento del punto número 5 del orden del día concerniente a la segunda discusión del proyecto de ley del Sistema de Cuidados para la Vida. El presidente sometió a votación la solicitud de diferimiento, resultando aprobada, y señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta leída por la ciudadana su secretaria, síganse por favor identificarlo, indicando con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día miércoles 29 de septiembre de 2021. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase dar lectura a la cuenta. Punto número 1 de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputados y diputadas principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Punto número 2, comunicación suscrita por la diputada Aloa Yoselín Núñez Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma a la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados, la aprobación de la urgencia reglamentaria para proceder a la discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica contra la discriminación racial, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ser incluido en el orden del día de hoy, por favor manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Punto número 3 de la cuenta. Comunicación emitida por el Poder Ejecutivo, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluidas en el orden del día. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria solicitada para incluir este punto en el orden del día, por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la urgencia reglamentaria. Se incorpora entonces el punto al orden del día. Siguiente punto, ciudadana secretaria, subsecretaria. Punto número 4 de la cuenta, comunicación mediante la cual, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se remita el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación Rusa, sobre la cooperación en la exportación y utilización del espacio. Aclaración, su secretario.
Exploración. Exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria solicitada para incorporar este punto al orden del día, por favor, indicando con la señal de costumbre. Queda aprobado, se incluye el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Sírvese, por favor. Vamos a dar un espacio para el derecho de palabra. Bien, sírvese, por favor, dar lectura a el orden del día correspondiente, ciudadana secretaria, a la propuesta del orden del día de hoy. Propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 529 años de la resistencia indígena. Dos, segunda discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Tres, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica contra la discriminación racial. 4. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. 5. Primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. 6. Segunda discusión del proyecto de ley del sistema de cuidados para la vida. Es todo de la propuesta. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda entonces aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 529 años de resistencia indígena. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Nicia Maldonado. Solicito la tribuna de oradores, se le concede. Ana Karina Rote, aunis con Papadote, Bantoro y Totomanto. ¡Que viva Chávez! Señor presidente, hermano doctor Jorge Rodríguez, segundo vicepresidente, doctor Vidalco Bolívar, hermana subsecretaria Inti Mimosa, honorables diputados, honorables diputadas, compañeros de la fracción Bloque de la Patria, capitán Diosdado Cabello, bloque de la oposición José Gregorio Correa, al hermano presidente obrero Nicolás Maduro, el indio Brazo Duro, al pueblo de Venezuela. Quiero saludar en esta ocasión de manera especial a un hermano que es descendiente de los Barinà, jefe Caribe, compañero caballito de batalla, Pedro Carreño, jefe nuestro, en este día de la resistencia de los pueblos indígenas. Estamos presentando un proyecto de acuerdo en conmemoración con motivo de celebrarse los 529 años del Día de la Resistencia Indígena. Un día que fue presidido o promovido por un exministro español, Faustino Rodríguez San Pedro, que luego lo propuso y fue aceptado por el entonces presidente de la República,
Juan Vicente Gómez en el año 1921. Esa fecha se decretó el Día de la Raza. 8 décadas después se convirtió o se desvaneció en el aire por obra de la Revolución Bolivariana liderada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez en el año 2002. Se convierte entonces 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena. Y en ese sentido, hoy estamos conmemorando, o estamos en el marco de esta conmemoración, y le decimos pues a los que se creen superiores, a los que quieren todavía reivindicar todo lo que ocurrió allí, que aquí hay una patria libre y soberana. Por lo tanto, le solicitamos al Estado venezolano y más allá de nuestras fronteras conmemorar esta fecha a través de este proyecto de acuerdo que será sometido a ustedes y estamos seguros que será aprobado. Quiero además compartir con ustedes un poema de Gustavo Pereira que dice lo siguiente: los pemones de la gran sabana para decir rocío dicen chiriqué yenacú, que quiere decir saliva de estrellas. Para decir lágrimas dicen yenacú, uniru, que quiere decir guarapo de los ojos. Y para decir hijos dicen uneri, que quiere decir semilla de vientres. Y los guaraos del delta dicen mejocoji, para decir sol del pecho, que significa el alma. Y mejocoraiza, para decir mi otro corazón, que traduce hermano. Pero los que creen que saben mucho, los más tontos, dicen para decir tierra, dicen madre, y para decir madre, dicen ternura, y para decir ternura, dicen entrega. Y agrego, para decir genocidio, dicen liberación, y para decir civilización, dicen saqueo, y para decir saqueo, dicen hispanidad. Tiene tal confusión de sentimiento que con tal razón, para decir la gente buena que somos, nos dicen salvaje. Gustavo Pereira, para la reflexión, para los que dicen que son superiores a los otros hombres, a las otras mujeres. Y quiero repetir, antes de leer, señor presidente, este acuerdo de conmemoración con Hugo Chávez: hemos llegado aquí para vencer y para seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea, que pueda con el pueblo de Simón Bolívar, y agrego, que pueda con el pueblo de Hugo Chávez, que pueda con el pueblo guaycapurano y que pueda con el pueblo que lidera hoy nuestro conductor de victoria, Nicolás Maduro Moros. Por eso le pedimos pues a todos que sigamos en batallas y en victoria. Procedo a leer el proyecto de acuerdo. Acuerdo de conmemoración con motivo de celebrarse los 529 años del Día de la Resistencia Indígena. 211. Considerando que desde el año 2002, mediante decreto presidencial número 2028, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, abolió el hito histórico de dominación cultural que durante décadas asumió el 12 de octubre como el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, incorporando en su lugar la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Considerando que a partir de la oficialización de tan magna decisión, los pueblos y comunidades indígenas celebran cada año la ruptura definitiva al culto colonialista, al maltrato, la esclavitud, demás formas conexas y contemporáneas de discriminación, xenofobia y racismo,
en la que se encontraban sometidos por el Imperio Español y por los imperios contemporáneos, considerando que la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena es una ocasión para reconocer y difundir nuestra afirmación e identidad venezolana en la diversidad cultural y multiétnica, reivindicando además los incomparables aportes brindados por todos los pueblos indígenas en nuestra América, incluyendo las culturas afrodescendientes y europeas, que conforman nuestra nacionalidad y el espíritu de diálogo, paz y hermandad que ancestralmente nos caracteriza como pueblo venezolano. Considerando que en el marco del Día de la Resistencia Indígena, los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela se unen con júbilo a la celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo para reconocer la lucha de las guerreras y los guerreros indígenas que se encontraban en el anonimato y que se encuentran en el anonimato de la historia escrita, aun cuando su espíritu, legado y sangre derramada ha sido fuente inspiradora y motivo perenne de la resistencia aborigen en tiempos de exclusión, en nuestras luchas y en nuestras batallas actuales por preservar la patria libre e independiente, considerando que los pueblos indígenas han sido víctimas de las más aprobiosas y desmenables formas de esclavitud, discriminación, xenofobia y racismo, conduciendo a la elevación de las voces libertarias de los pueblos ancestrales a escala mundial, con la finalidad que todos los pueblos del mundo se sumen a rechazar cualquier tipo de acto y omisión que denigren la dignidad y reconocimiento de sus poblaciones originarias, sin distingo de su pensamiento, ideología, condición social o creencias políticas y religiosas. Acuerda. Primero, unirse a la conmemoración del 12 de octubre del 2021 como Día de la Resistencia Indígena, exaltando la importancia de la lucha de nuestros ancestros originarios, tales como Huaycaipuro, Tiuna, Baruta, Pacuana, Urimare, Urquía, Anasoli, entre muchos otros, así como el de los padres libertadores de nuestra nación, Simón Bolívar y el comandante supremo Hugo Chávez, junto a todos aquellos hombres y mujeres que dieron sus vidas por la libertad y la lucha que ha librado el pueblo venezolano, resistiendo actualmente los embates anacrónicos y el despiadado ataque del Imperio Yanqui. Segundo, exhortar a las instituciones del Estado venezolano a promover la conmemoración de esta fecha con el fin de contribuir a la memoria histórica sobre los hechos deplorables ocurridos a partir del 12 de octubre de 1492, que significó el genocidio más grande ocurrido en América, y valorar el reconocimiento y las reivindicaciones alcanzadas por los pueblos indígenas de Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez y continuada en su profundización por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Tercero, continuar fortaleciendo la inclusión de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana y las que vienen y las que vendrán. Someto a consideración de todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, este proyecto de acuerdo. Y con esto finalizo diciendo que los pueblos indígenas apoyamos la decisión de nuestro presidente de crear esa comisión para descubrir o desentrañar esa verdad histórica que encierra la llegada de los españoles y el saqueo a nuestras tierras. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Hasta
hasta la victoria siempre, nosotros venceremos. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carmen Alicia Calderón Reyes. Micrófono para la diputada, por favor. Taimaguini Sibureni, Sibureni Buyuni, Guacari, Mapiruri Ayala Bujubati. Quiero decir en lengua baré, buenas tardes presidente, buenas tardes vicepresidente, buenas tardes diputados, Dios les bendiga. Referente a este acuerdo, quiero manifestar que me preocupa mucho, porque si estamos hablando de un tema de inclusión, pareciera que es un acuerdo solo que beneficia al indígena chavista. Y no a todos los indígenas venezolanos. Un momento, no a todos los indígenas. Calma, diputada, calma. Ya, siga. Entonces, nosotros no podemos seguir con la discriminación. No podemos seguir con la discriminación. Yo hoy he estado muy contenta, vengo de una conferencia muy exitosa, la cual organizó la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Lola Núñez. Y yo, de verdad, que en esa comisión me siento muy a gusto, porque creo que todos estamos luchando por el mismo fin. ¿Cuál es el beneficio de las poblaciones indígenas? Pero aquí hoy me toca levantar la voz referente a este acuerdo, porque esto no es una de presidentes ni de chavistas, esto es un tema de todos los venezolanos y de todos los indígenas. En cuanto a cuando se habla del tema de los yanquis, yo agregaría ahí por ninguna potencia extranjera, porque vamos a salir de los yanquis para que nos vengan a colonizar otras potencias extranjeras. No puede ser. Cuando se habla de esclavitud, señores, quiero levantar la voz. Y este es un tema de un común, este es un problema de un color político. La esclavitud sigue existiendo. Como diputada electa por el Estado Amazonas, los invito a que se vayan a los municipios donde se explota el oro. Allí se están esclavizando los indígenas, se están secuestrando a los indígenas por los grupos irregulares. ¿Y qué está haciendo el Estado? Hago un llamado a toda esta plenaria y a la Comisión Permanente que le iba a proponer para que nos traslademos allá a un grupo, y no solo al Poder Legislativo, hago un llamado al Poder Ejecutivo, porque no puede ser que aquí hablemos de leyes. Por cierto, existen leyes muy buenas para el indígena, pero no se aplican. Vamos a empezar a aplicarles, es un tema de los venezolanos. No es un tema de los chavistas o no chavistas. Yo quiero vivir en una Venezuela donde todos estemos, no donde solo estén los chavistas. Muchas gracias. Dejo de derecho de palabra a la diputada Aleda Núñez. Ajá, Amaya Gia Tabalayú. Un saludo solidario, revolucionario, aunque a algunos no les guste. Pero uno tiene que, no se trata, ¿cómo explicarlo? Se trata de autorreconocimiento, se trata de identidad, y no de venir a decir si esto es para un grupo o para otro grupo. Aquí hay que conocer de dónde venimos nosotros, hay que saber de historia. Y yo quiero recordar aquí que la Constitución de 1961, presidente, y a todo el pueblo de Venezuela, establecía que habían que buscar mecanismos de excepción para que los indígenas fueran parte de la vida de la nación. Es decir, que no éramos considerados parte de esta nación, no éramos considerados ciudadanos. Teníamos que nosotros dejar nuestro vestuario, nuestro traje, dejar nuestros idiomas indígenas, dejar nuestra cultura para ser parte de la nación. Es la misma pretensión de la llegada de Colón. Esa misma pretensión colonialista es la misma que defiende la derecha venezolana el día de hoy. Y es muy triste que una persona que hoy trate de defender los derechos de los pueblos indígenas no se reconozca realmente quién es y de dónde viene. ¿Y qué hemos logrado en la Revolución Bolivariana?
porque nuestro acuerdo establece la diferencia entre lo que era antes, y agradecemos al presidente y comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, porque fue el comandante Chávez, cuando llegó la revolución bolivariana, el que le dio participación protagónica y le dio voz a los pueblos indígenas. Eso lo tiene que asumir y aceptar todo el mundo, les guste o no. Les guste o no, hermanos y hermanas. Porque antes de Chávez, los indígenas no existíamos, los indígenas no teníamos derecho. Es gracias a la revolución bolivariana y a la constitución de 1999, donde tenemos un capítulo especial, el capítulo número 8, dedicado a los pueblos y comunidades indígenas, donde tenemos derecho y nos reconocen como pueblos indígenas aquí en Venezuela. Es gracias a esa constitución y gracias a la revolución y gracias a Chávez, les guste o no, que hoy podemos tener la participación de pueblos indígenas aquí en la Asamblea Nacional y tenemos representantes de los pueblos y comunidades indígenas electos por los propios pueblos y comunidades indígenas. No aceptamos ya a unos terceros que vengan a hacer voceros por nosotros, porque hemos decidido ser libres y ser soberanos. Esa lucha que teníamos hace 529 años es la misma lucha que tenemos hoy contra el Imperio Norteamericano, contra el Imperio Español, contra cualquier imperio que pretenda soslayar el deseo de ser libres y soberanos que tenemos en Venezuela y que ha decidido ser el pueblo venezolano y muy claramente los pueblos indígenas de Venezuela. El día de ayer estuvimos en una marcha extraordinaria donde todos los pueblos indígenas de Venezuela se movilizaron a Caracas a darle el respaldo a la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro, porque si hay algo que tienen los pueblos indígenas es que somos agradecidos y que reconocemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la única vía aquí de poder seguir garantizando la estabilidad política, social para los pueblos indígenas es en revolución bolivariana. Esta misma Asamblea Nacional que está aquí hoy está presentando, presidente, la reforma parcial de la ley contra la discriminación racial. Es parte de la progresividad de los derechos, porque no nos quedamos estancados. Seguimos avanzando día a día y para eso se pone enfrente la revolución bolivariana. Para eso se pone enfrente la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Así que quiero dejar aquí bien claro al pueblo de Venezuela y al pueblo del mundo. Los pueblos indígenas de Venezuela estamos con la revolución bolivariana y estamos porque somos agradecidos y son los que nos dan la participación protagónica, la voz y el derecho a estar aquí y a estar en el mundo entero. Y seguiremos diciendo la verdad para que se reconozca qué realmente pasó aquí hace más de 529 años, cuando llegó a España y quiso acabar con los indígenas. Más de 80 millones de indígenas fueron asesinados. El mayor genocidio reconocido y que tienen que reconocer a España. Y que tiene que reconocer el mundo, eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy, por eso no podemos desconocer. Y tenemos un decreto, un acuerdo que es para uno y otros no, esto es un acuerdo para todos, para que sepamos realmente quiénes somos y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, querida diputada Aloa Núñez. Voy a someter a consideración de esta honorable asamblea la aprobación del acuerdo en conmemoración de los 529 años del Día de la Resistencia Indígena. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, queda aprobado por mayoría evidente el presente acuerdo. Y es que siempre se tiende a soslayar, a desdeñar, cuando los pueblos del mundo, los que todos fueron explotados, masacrados, levantan su voz para exigir disculpas, rectificaciones, resarcimiento de los poderes imperiales del pasado y del presente. Y siempre hay una excusa para decir que estamos tiñendo de política la conmemoración de los 529 años del Día de la Resistencia Indígena. Pero denunciar el mayor genocidio que haya conocido en la historia de la humanidad tiene más que ver con el propio destino de esa humanidad. Que hayan venido a masacrar, a asesinar y a exterminar a las poblaciones originarias de esta tierra americana, no podemos cansarnos ni hoy ni en las generaciones por venir de denunciarlo. Todavía hay países del mundo, entre ellos el nuevo genón imperial, que celebra el día de el Columbus Day, el día de Cristóbal Colón. Y en el caso de Venezuela, y se le dio la bancada opositora, cuando la revolución bolivariana llegó
para transformar este país para siempre, Caracas estaba plagada de estatuas del iniciador de ese genocidio llamado Cristóbal Colón. Es exactamente igual que empiezan a colocar estatuas de Adolf Hitler en Alemania. No es exactamente igual, porque el genocidio contra las poblaciones originarias de este continente fue un exterminio total respecto a lo que ocurrió en la Alemania nazi y en Europa contra el honorable pueblo hebreo, el pueblo judío. Entonces, no vengamos con subterfugios. Fue una masacre, fue un exterminio. Y después de esa masacre y de ese exterminio, sembraron en las mentes de los habitantes de estas tierras por más de 300 años la idea de que nuestra población originaria, de que nuestras abuelas y nuestros abuelos eran los derrotados. Nunca más. Es el pueblo de cuya sangre estamos hechos las americanas y los americanos. No caigamos en subterfugios, no caigamos en discrepancias menores, porque lo realmente importante es denunciar el genocidio y exigir que el Imperio Español se disculpe por los crímenes contra la humanidad que cometieron. Queda aprobado el acuerdo de conmemoración de los 529 años del Día de la Resistencia Indígena. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2 del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada América Valentina Pérez Dávila. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes, presidente, junta directiva. Buenas tardes, colegas parlamentarios, miembros de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Por supuesto, al pueblo venezolano que hoy nos ve en esta sesión ordinaria, donde traemos la segunda discusión de la Ley para el Desarrollo y el Fomento de los Nuevos Emprendimientos. Una ley que fue extensiva, que fue a cada lugar, a cada espacio, a cada territorio del pueblo venezolano, hablarle a los emprendedores y emprendedoras del país y a plasmar en ella las ideas, los sueños y las aspiraciones de este sector, que hoy son cientos de miles de venezolanos y venezolanas que están emprendiendo, que están creyendo en sus capacidades productivas, que están creyendo en Venezuela, que le han dicho al mundo entero a través de sus propuestas y sus proyectos que en Venezuela es posible emprender, pero que además de eso, en Venezuela es posible desarrollarse, en Venezuela es posible tener familia, en Venezuela es posible cumplir los sueños. Y hoy esta Asamblea Nacional, que está de cara a las necesidades del pueblo, que está puertas abiertas a ese pueblo emprendedor, pero además de esto, una Asamblea Nacional que está cielo abierto a esas ideas que se posan en los sueños, en las aspiraciones y en las necesidades de nuestro pueblo venezolano. Por eso realizamos, compatriotas, recibimos más de 3.462 propuestas que nacieron desde los debates, desde las asambleas, pero también desde las plataformas digitales, para que todo el pueblo pudiera expresar sus deseos y pudiera ponerle un granito de arena a esta ley que hoy es posible, gracias al esfuerzo también de todos los parlamentarios y parlamentarias que fueron al debate territorial, que creyeron en la propuesta, que también sumaron ideas y esfuerzos para esta ley y que hoy se hace posible. Presidente, mientras hace en el periodo pasado de la Asamblea Nacional, en estos mismos pasillos por donde hoy pasábamos, estaba la derecha conspirando en contra del pueblo venezolano, hoy es escenario para los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Por eso celebramos y festejamos el día de hoy, en esta segunda discusión, una Asamblea Nacional que verdaderamente está conectada con el pueblo venezolano y, por supuesto, destacar a quien hay que destacar y honor a quien honor merece, es a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha asumido la vocería de el
el emprendimiento, que ha dictado decretos, que ha dictado normas y que le ha pedido a todo el pueblo venezolano, de los emprendedores, debatir esta ley que hoy se hace posible. Y por supuesto a ese presidente pueblo, ese presidente obrero, ese presidente que está verdaderamente conectado con la necesidad del pueblo, con sus sueños y sus aspiraciones. Por eso, compañeros, vamos al debate de esta nueva ley que va a encargarse, que va a posarse por ese sueño de la Venezuela emprendedora. Un abrazo para todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Vamos a iniciar entonces, ciudadana subsecretaria, la discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. No quisiera iniciar sin señalar que se encuentran como invitados especiales de esta Asamblea Nacional, además del director del despacho del viceministro de Economía Productiva, Sergio Lotartaro, también emprendedoras y emprendedores que creyeron en Venezuela, que están haciendo sus propios negocios y sus propios emprendimientos dentro de Venezuela y que están apostando a que el futuro lo construyamos entre todas y entre todos. Queremos saludar a Ariesca Jiménez, a Ana Revela Basado, a Lubrasca Marín, a Luis Suárez, a Ricardo Moreno, a María Isabel Díaz, a Johander Rojas, a Ernesto Mujica, a Diego Pernilla, a Carlos Flores, a Henley Soto, a Patricia Magro, Sebastián Bogni. Me digo los nombres del folclore de los negocios porque tampoco podemos hacer propaganda, porque es... A Miguel Montoya, a Luis González, Malvina Márquez, María Ramírez, Jovín Navarro, Alexis Pérez, Edgar Núñez, Brian Carrillo, Johanny Padrón, Diego Pernilla, Pedro Trujillo, Alberto Aquino, Mariana Mancilla, Camila Herrera, Marían Ramírez, Dulce Pérez, Rudmi Roa, Alberto Aquino, Josmari Martínez, Giselle López y Jacqueline Gil. Esta ley que están discutiendo el día de hoy las diputadas y los diputados es para ustedes y para los cientos de miles de emprendedores, como dijera la diputada Pérez, que creen en Venezuela y que apuestan a un futuro productivo para nuestras hijas y nuestros hijos. Les agradecemos y son muy bienvenidos a este hemiciclo de sesiones. Ciudadana subsecretaria, sírvese dar lectura al proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, artículo por artículo, títulos, epígrafes y disposiciones, por favor. Título de la ley: Ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 1. Disposiciones generales. En consideración al acápite. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Objetivo. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 1. Esta ley tiene por objetivo promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y una cultura emprendedora orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y servicios, el despliegue de innovaciones y su incorporación al desarrollo económico y social de la nación. En consideración, el artículo primero queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, finalidad de la ley. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 2. Esta ley tiene la siguiente finalidad. 1. Fomentar el emprendimiento mediante políticas dirigidas a la creación de un ecosistema favorable a su desarrollo. 2. Promover el desarrollo armónico de la economía nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de la nación. 3. Impulsar la iniciativa emprendedora, la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. 4. Favorecer el ejercicio del derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley. En consideración, el artículo segundo
Al no tener observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe, principios. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad, solidaridad, desarrollo humano integral, inclusión, responsabilidad social, cooperación, participación protagónica y popular, desarrollo sostenible e independencia económica y tecnología nacional. En consideración, el artículo tercero, doctor Farías. Con vestimenta así, gracias, querido camarada presidente. Hay un término que no se corresponde con la filosofía de la Revolución Bolivariana y el propósito de la ley, que es la libre competencia. Allí habíamos puesto nosotros competencia justa, condiciones justas para que pueda competirse, pero no libre, porque se entiende dentro del marco de un concepto económico que no es el nuestro, sino el del libre mercado. Hay una propuesta en ese entonces de sustituir el adjetivo libre por justo y llamarlo competencia justa. En consideración de las diputadas y diputados, queda aprobado. Los candidatos que son diputados por parte de la oposición, por favor, calmaditos. Siguiente. Epígrafe, definiciones. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 4. A los efectos de esta ley se entiende por 1. Emprendimiento, actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas que adquiere responsabilidad jurídica en la inscripción en el registro nacional. Orden, diputados y diputadas, orden. Adelante, su secretario. 1. Emprendimiento, actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas que adquiere personalidad jurídica con inscripción en el Registro Nacional de Emprendimiento y tiene una duración de hasta 2 años. 2. Emprendedora o emprendedor, es una persona con capacidades para innovar, entendidas estas como las capacidades de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, sustentable, responsable y efectiva. 3. Ecosistema nacional del emprendimiento. Es una comunidad apoyada por un contexto público de leyes, instituciones y prácticas económicas, formado por una base de organizaciones e individuos interactuantes que producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, derecho a emprender. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 5. Se reconoce el derecho de toda persona a participar en la actividad económica mediante la constitución de emprendimientos a los fines de contribuir con el desarrollo nacional y la producción de bienes y servicios que satisfagan la necesidad de la población, sin más limitaciones que las previstas en la constitución y la ley. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, obligaciones del Estado. En consideración al epígrafe, queda aprobado. Siguiente. Artículo 6. El Estado debe adoptar las siguientes medidas para promover el desarrollo de nuevos emprendimientos. 1. Apoyar a los nuevos emprendimientos mediante políticas públicas que reconozcan y permitan crear un ecosistema favorable a su desarrollo. 2. Simplificar trámites en todos los niveles de la administración pública para la creación y desarrollo de los nuevos emprendimientos. 3. Facilitar el acceso al mercado nacional y promover programas de compras públicas. 4. Promover e impulsar planes de formación, privilegiando los nuevos emprendimientos que involucran a jóvenes y mujeres. En consideración, el artículo 6º. Si hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 2. El fomento de los nuevos
emprendimientos. Del fomento de los nuevos emprendimientos. En consideración a la cápita. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Plan Nacional Formativo Integral. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. El Estado desarrollará un plan nacional de formación con el propósito fundamental de promover una cultura y una ética con visión emprendedora, así como la educación en las áreas administrativas, gerencial, financiera, científico-técnica y otras de relevancia para el desarrollo de los nuevos emprendimientos. Igualmente, garantizará las condiciones para la formación y certificación permanente de las emprendedoras y emprendedores, reconociendo los saberes u oficios a través de los institutos con competencia en la materia. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Oigan, disculpe, diputado Eduardo Martínez. Gracias, presidente, vicepresidente, diputado. Al expresar nuestra alegría por la aprobación segura en segunda discusión de la ley de nuevo emprendimiento, quería señalar nuestro agradecimiento personal a los diputados y diputadas que avanzaron en el proceso de elaboración de la ley por la inclusión en este artículo reflejado de una serie de observaciones que hicimos de manera personal, pero también correspondencia formal, con respecto a la importancia de considerar el tema educativo. De tal manera que, diputada América Pérez, diputado, muchísimas gracias por haber considerado nuestras observaciones, que hoy están reflejadas exactamente en este artículo de la ley. Muchísimas gracias, diputado Martínez. En consideración, diputadas y diputados, el artículo, al no tener observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe. Medios de comunicación. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Las personas jurídicas de derecho público o privado que prestan servicios de telecomunicaciones en prensa, radio, cine, televisión y medios digitales deberán, dentro del tiempo previsto por la ley para el Estado, incluir en su programación mensajes y campañas de información que promuevan los productos, innovaciones, investigaciones y la cultura emprendedora. Dentro del tiempo previsto por ley para el Estado. Es la redacción, diputada Pérez. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Simplificación de trámites administrativos. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la simplificación de los trámites administrativos referidos a la constitución, desarrollo y financiamiento de los nuevos emprendimientos. En consecuencia debe, 1. Suprimir aquellos trámites administrativos innecesarios para la constitución y funcionamiento de nuevos emprendimientos. 2. Simplificar y mejorar los trámites, reduciendo los requisitos y exigencias a los emprendedores, estableciendo instrumentos homogéneos que faciliten su registro y control. 3. Utilizar al máximo las tecnologías de la comunicación y la información en todos los trámites relacionados con la constitución y funcionamiento de nuevos emprendimientos. 4. Adoptar mecanismos de supervisión y control de la simplificación de trámites, estableciendo los plazos necesarios para su implementación. En consideración, el artículo, al no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe. Estímulos tributarios. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. El Ejecutivo Nacional implementará fórmulas que faciliten el pago de impuestos nacionales por parte de los nuevos emprendimientos. Asimismo, podrá exonerar total o parcialmente del pago de los impuestos directos a los emprendimientos que cumplan los requisitos establecidos en esta ley y que no superen en sus ventas anuales el equivalente a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor,
publicado por el Banco Central de Venezuela. Los estados y municipios adoptarán las medidas necesarias para favorecer la constitución y desarrollo de nuevos emprendimientos. A tal efecto, procurarán establecer incentivos tributarios en el ámbito de su competencia. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, política de financiamiento y acceso al crédito. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 11. Se establece como una prioridad del Estado la promoción de políticas de financiamiento para nuevos emprendimientos. El Ejecutivo Nacional impulsará la adopción de las políticas públicas necesarias para facilitar el acceso al financiamiento de los nuevos emprendimientos. Las instituciones del sector bancario deberán establecer los productos y servicios con condiciones favorables en plazo, tasa y periodos de gracia para impulsar los nuevos emprendimientos, considerando también condiciones especiales para grupos de atención prioritaria como mujeres y jóvenes. En consideración, aprobado el artículo. Siguiente. Epígrafe, compras públicas. En consideración al epígrafe. Aprobado. Artículo 12. Las compras públicas realizadas por el Estado se reconocen como una fuente de demanda potencial de los nuevos emprendimientos. El Estado establecerá criterios claros para privilegiar en la compra pública la contratación de nuevos emprendimientos. En consideración al artículo 12. Aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 3. Institucionalidad. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados de la Acápite, se considera aprobado. Siguiente. Epígrafe, órgano rector. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 13. El Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas será el órgano encargado de ejercer la rectoría nacional en la materia de emprendimientos, teniendo por objeto velar por las garantías jurídicas, administrativas, financieras y económicas de las emprendedoras y los emprendedores. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, competencia. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Corresponde al Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas. 1. Diseñar y proponer las políticas y la estrategia nacional de emprendimiento, alineada con el Plan de la Patria y con los planes de desarrollo productivo nacional. 2. Implementar el Registro Nacional de Emprendimientos para la aplicación de las políticas públicas dispuestas al desarrollo del sector. 3. Promover y dirigir la Red Nacional de Emprendimientos. 4. Coordinar el otorgamiento de créditos por parte de organismos públicos o entidades financieras del Estado. 5. Administrar el Fondo Nacional de Emprendimiento y aprobar los emprendimientos que serán financiados con recursos del fondo. 6. Desarrollar y articular programas formativos dirigidos al sector emprendedor venezolano, así como gestionar alianzas con los diferentes sectores de la sociedad y entes internacionales para la formación, capacitación y fomento de la cultura emprendedora. 7. Articular a los actores del sector público responsables de los trámites administrativos, del financiamiento, de la formación y otros aspectos relevantes para el desarrollo del sector emprendedor. 8. Dictar las regulaciones sectoriales para el desarrollo de las iniciativas emprendedoras. 9. Las demás competencias que le otorguen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Aprobado. Siguiente. Epígrafe del Registro Nacional de Emprendimiento.
En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 15. El Registro Nacional de Emprendimientos es un registro público de órgano rector que tiene por objeto la inscripción de los nuevos emprendimientos, así como los actos y contratos relativos a los mismos. Su organización y funcionamiento será regulado por los reglamentos y resoluciones de esta ley y se regirá por los principios previstos en la legislación en materia de registros y notarías, en cuanto le sean aplicables. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Obligatoriedad del registro. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 16. La inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos otorga personalidad jurídica al emprendimiento. El registro de los emprendimientos en el Registro Nacional de Emprendimientos constituye una condición indispensable para el acceso a los beneficios y estímulos establecidos en esta ley, así como para su reconocimiento ante las instituciones del Estado. No sé si hay redundancia con respecto a la primera línea de inscripción del Registro Nacional de Emprendimiento, otorga personalidad jurídica al emprendimiento. ¿Es obligatorio que lleve esa redundancia o se puede poner la inscripción del Registro Nacional de Emprendimiento, otorga personalidad jurídica a la materia discutida en esta ley? Busquen un sinónimo, por favor, para que no suene redundante. Con esta observación, si no hay otras observaciones, se considera aprobado el artículo. Por favor, la Comisión de Estilo que se encargue de consulta jurídica de corregir el tema de la redundancia. Siguiente. Epígrafe. De la inscripción en el registro mercantil. En consideración, aprobado el epígrafe. Siguiente. Artículo 17. La inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos tendrá una vigencia máxima de 2 años. Cumplido este plazo, el emprendimiento deberá ser inscrito en el registro mercantil correspondiente, bajo las figuras y demás leyes aplicables, so pena de la comisión de ilícitos tributarios formales, materiales y penales previstos en la legislación tributaria. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Del registro de la propiedad intelectual. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 18. El ente rector en materia de derechos de propiedad intelectual deberá establecer y difundir procedimientos y tasas preferenciales aplicables para el registro de propiedad intelectual de los emprendimientos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. De los permisos de obligatorio cumplimiento. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 19. El órgano rector en materia de emprendimiento pondrá a disposición de las emprendedoras y emprendedores un informe nacional de los permisos que son de cumplimiento obligatorio para los emprendimientos. Los órganos y entes de la administración pública establecerán un régimen simplificado y provisional de permisos que permitan el funcionamiento de los emprendimientos inscritos en el Registro Nacional de Emprendimientos por un periodo máximo de 2 años. En consideración, aprobado el artículo 19. Opina la consultoría jurídica que, a pesar de que suene redundante, la ley está por encima del castellano y la denominación, así como se denomina compañía anónima o se denomina sociedad anónima, el término emprendimiento es una nueva denominación formal en la economía a los efectos de esta ley. Así que salimos derrotados los preciosistas del lenguaje. Siguiente. Epígrafe. Fondo Nacional para el Emprendimiento. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 20. Se crea el Fondo Nacional para el Emprendimiento, adscrito al órgano rector en materia de emprendimiento, con el objeto de financiar y apoyar a los emprendimientos.
El fondo estará constituido por 1. Los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 2. Los recursos procedentes de los financiamientos reembolsables otorgados a emprendedoras y emprendedores. 3. Los bienes provenientes de las donaciones y demás liberalidades que reciba. 4. Los bienes que obtenga producto de sus operaciones y la ejecución de sus actividades. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Industria de soporte e incubación de empresas. En consideración del epígrafe, aprobado. Artículo 21. El órgano rector en materia de emprendimientos brindará el apoyo metodológico y logístico para facilitar el establecimiento de servicios de consultoría, industria de soporte y centros de incubación de empresas en todo el territorio nacional, con la finalidad de acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Red Nacional de Emprendimientos. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 22. La Red Nacional de Emprendimiento es un espacio abierto de participación y encuentro entre los órganos y entes del Estado, emprendedoras, emprendedores, organizaciones y cualquier otra persona que tenga vocación de apoyo a la generación y desarrollo del emprendimiento. La Red Nacional de Emprendimiento podrá 1. Sugerir políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento. 2. Articular las organizaciones que apoyan el emprendimiento en el país. 3. Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos. 4. Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, creando un vínculo entre el sistema educativo nacional a través de las instituciones que la conforman y el sistema productivo nacional. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, disposición final. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria, subsecretaria. Es todo, ciudadano presidente. Dejo el derecho de palabra al diputado José Rebelo Correa. Esta constitución hice todo lo posible para que no se aprobara. Se aprobó y es mi constitución. Y tengo la obligación de que se respete, se cumpla en todos y cada uno de sus puntos, aunque yo no haya votado por ella. El artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los derechos socioeconómicos, digo el número para que lo busquen. Al comienzo, señor presidente, me permito leer, si usted me autoriza. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia, democracia, eficiencia y libre competencia. Señores, libre competencia no es un tema de, como decía el presidente, del preciosismo de las palabras. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala libre competencia. No le busca lo de justa competencia porque es un principio quizás de izquierda, porque les gusta. No, es la Constitución de todos nosotros. Y haré todo lo posible para que ésta se cumpla. La libertad y la justicia son valores éticos que caminan juntos. Uno un poco más atrás, uno un poco más adelante. Y la justicia es un elemento accesorio en esa libertad. El bien más preciado que tiene el ser humano es la libertad. Es una cosa por la que todos luchamos. La justicia pasa a ser subjetiva o no. Lo que es justo para usted puede ser que no sea justo para mí. Es un tema de que
de que cada quien interprete la justicia como sea, por como lo considera, de acuerdo a distintos. La libertad es la libertad. Pero señores, si la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, repito, en su artículo 299 señala libre competencia y todos estamos de acuerdo en todo, en el resto del articulado, ¿por qué le vamos a poner justa cuando la justicia puede ser accesoria? Porque es que además lo señala el mismo artículo, la justicia social no está reñido. Ni le falta justicia, porque el artículo del régimen socioeconómico está redactado de manera impecable. ¿Por qué nosotros hoy, 23 años después, le queremos cambiar a la Constitución eso de libre competencia por justa competencia, cuando en el mismo artículo está la justa competencia? Es todo, señor presidente. Mi propuesta, señores, dejemos libre competencia, que al fin y al cabo es lo que señala la Constitución. Y si pido, señor presidente, si así lo consideran, levántele la sanción a lo que se había aprobado de justa competencia, mantenemos el espíritu de la Constitución y no dejamos el libre competencia. Es todo, señor presidente, señores diputados. Gracias, diputado. Me estoy enterando que estamos derogando un artículo de la Constitución el día de hoy aquí. No lo sabía. Jamás esta Asamblea Nacional va a incurrir en ese adefesio, esa barbaridad de intentar violentar la Constitución que aprobó el pueblo de Venezuela en libertad y democracia. Por cierto, la única Constitución que ha sido aprobada por el voto del pueblo en Venezuela. Hubo sí un estatuto de Marras aprobado en el pasado que sí intentó derogar la Constitución y se aprobó justamente en este hemiciclo en la peligrosa gestión de la derecha venezolana entre los años 15 a el 19. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Tiene la palabra el diputado Jesús Faría, que a punto de quitar el derecho de palabra. Gracias, diputado, querido camarada presidente, colegas diputados. Bueno, agradecemos mucho la sinceridad del diputado que acaba de tomar la palabra haciendo una apología de la libre competencia como doctrina fundamental del neoliberalismo. Como nosotros sabemos, históricamente el capitalismo se desarrolla en esos términos. Usted pone el acento fundamental y determina que la única libertad que existe es la que establece y ofrece el mercado, y nosotros podemos observar cómo en el capitalismo se han desarrollado los monopolios, las grandes corporaciones, y esa libertad se traduce en la dictadura de los más poderosos. Nosotros tenemos un concepto totalmente distinto. Un elemento fundamental es la economía mixta, donde participa el Estado y participa el sector privado, y donde el mercado se puede desarrollar con los parámetros y los esquemas que establece el Estado, quien es que brinda bienestar a la población. No la libertad del libre mercado. La libertad del mercado, la libertad del mercado no le ha ofrecido bienestar y prosperidad a ningún pueblo del planeta, ni siquiera a los más desarrollados. Eso es una verdad absolutamente irrefutable. En la actualidad estamos viendo precisamente la bancarrota, el desastre que ha ocasionado la preponderancia y la dictadura absoluta de esas grandes corporaciones que se fundamentan en su libertad para aplastar a los más pequeños. Aquí no existía ese libre emprendimiento, ni pequeña empresa, ni mediana empresa, si no existiese un ente como el Estado, capaz de regular cualquier tipo de competencia. Cuando la Constitución
Nosotros tenemos un término que en ningún caso podemos sacar así con una pinza para analizarla de manera abstracta y de manera particular. Nosotros vemos ese término de competencia siempre consustanciado con el rol que juega el Estado, distribuyendo la renta a favor del pueblo, distribuyendo el ingreso de manera justa, impidiendo la creación de monopolios, que precisamente es el resultado histórico de la libre competencia. Cuando en el capitalismo existió libre competencia, casi implosiona, y eso se desembocó en la mayor crisis del capitalismo en el año 29. Y usted lo debe saber, para que no venga a hablar acá en términos abstractos de algo que es inservible, de algo que quedó sepultado por la historia, de algo que nadie puede aplicar de manera práctica. Usted puede leer libre competencia en los libros de economía, en los libros y tratados de cualquier naturaleza, pero eso no existe en esos términos en ningún lugar. Y le repito, si hay algo en la Constitución establecido en esos términos, no es como elemento rector, sino siempre vinculado a otro conjunto de factores, a otro conjunto de fundamentos que son los que le dan vida a un régimen económico, social y político que garantiza creación de riqueza, distribución justa de esa y máxima satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Hemos defendido esa Constitución por encima de cualquier arbitrariedad, por encima de cualquier golpe de Estado, por encima de cualquier desafío, y la vamos a defender. Y la vamos a defender en el espíritu en el cual fue creado. Que no haya libre mercado, que no haya neoliberalismo, sino de la competencia. Pero siempre regido por las normas que establece el Estado venezolano, que es un Estado que se nutre de una filosofía socialista. Le agradezco su tiempo. Gracias, diputado Correa. Comisión General, aquí el diputado Correa, el caballito de batalla Pedro Carreño y el diputado Faría, por favor. Pero el diputado Rendero, ¿viene a la Comisión General? No. Autoinvitado. El asistente del diputado Correa. Exactamente las 4:23 de la tarde, estamos completamente en vivo en esta sesión ordinaria, haciéndole un repaso rápidamente a todos nuestros televidentes de los puntos a tratar la tarde de hoy. El primer punto es el bloque de acuerdo en consultación.
bancada opositora, que con su carita de gente contemporizadora intenta meter la baza y incurrir en una situación que, por supuesto, tenemos que aclarar ante la opinión pública y a la diputada y a los diputados. Porque una insinuación, como siempre hacen ellos, con modos, con maneras, pero siempre meten el delito, de que al aprobar una ley estableciendo el carácter de justa competencia, entonces estábamos en contra de los principios constitucionales de la libre empresa. Y el diputado Correa aludió al artículo 299. Me voy a permitir leerlo por completo, porque él nada más mencionó dos palabras del artículo 299, y tiene mucho más que dos palabras. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social. Es decir, tiene razón el diputado Faría cuando establece el carácter filosófico del nuevo Estado que se funda en la Constitución de 99. Democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una asistencia digna y provechosa para la colectividad. Otro elemento de connotación filosófica de la concepción del nuevo Estado. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armonioso, armónico, de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, etcétera, etcétera. Así está redactado el artículo 299, dejando perfectamente claro cuál es el cariz del Estado social de derecho y justicia que se fundó en Venezuela al aprobarse esta Constitución. Entonces queda aclarado el punto de que el modo 1, cuando uno establece que una competencia es justa, está diciendo que no es libre. No está diciendo eso el modo 1. Así que después de escuchar a las partes en la Comisión General, vamos a proponer que se coloque justa y libre competencia. O competencia libre y justa. Se cierra el derecho de palabra. Las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar en segunda discusión el proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. En consecuencia, se declara sancionada la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos en Venezuela y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados, felicitaciones, emprendedoras y emprendedores de Venezuela. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria, subsecretaria. Tercer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica contra la discriminación racial. Palabra al diputado Leonardo Chirinos Uribe. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede.
permiso para retirarme el tapabocas. Ciudadano presidente, diputado Rodríguez, primer vicepresidente y segunda primera vicepresidenta y segundo vicepresidente, honorables diputados y diputadas, colegas parlamentarios. Bueno, el día de hoy, desde nuestra Comisión de Pueblos Indígenas y con la participación de la Subcomisión de Afrodescendientes, venimos a presentar esta reforma a la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Quiero comenzar para determinar que la discriminación racial no es un instinto humano que nace con nosotros, sino que es un fenómeno político, social, cultural, que ha venido sido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad por los poderosos que a través de guerra, de conquista, han querido someter de forma individual o colectiva a los más débiles del mundo. Ejemplo de ello lo hemos visto cuando trasladaron a decenas de millones hombres y mujeres del continente africano a ser esclavizados y a ser vendidos al cruzar el Atlántico hacia nuestro continente, así como los 70 millones de aborígenes que fueron exterminados por el genocidio cometido en el supuesto descubrimiento de América, que como todos sabemos no es así. Producto de ello, hoy, en este 2021, producto de todo ese exterminio y esa discriminación, existen más de 4.500 millones de personas en el mundo que todavía, producto de ello, sufren en los países mal llamados del tercer mundo problemas de insalubridad, de analfabetismo, de pobreza extrema y de cuestiones inimaginables que sería difícil nombrarlas producto de esa barbarie. Es por ello que en el año 2011 nuestra revolución bolivariana, a través de las orientaciones de nuestro gigante, nuestro comandante Chávez, propone la creación de esta ley de discriminación racial en ese 2011 a través de nuestra Asamblea Nacional. Y es cuando se promulga con categoría de ley orgánica, que todos los juristas sabemos que está en un subplano de legalidad por debajo de la Constitución, y viene a consagrar derechos hacia las etnias, hacia las razas, como ningún otro lugar en el mundo, y nos pone a nuestro país y a nuestra patria como un país de avanzada en torno a los derechos y la tipificación de estos crímenes raciales. Pero eso no queda ahí. Después de ese espíritu de nuestro gigante Chávez, todos amanecimos con un dolor en el alma en ese año 2017. Y lo traigo a reflexión. Cuando vimos en nuestras pantallas de televisión, en pleno siglo XXI, cómo un joven venezolano, Orlando Figuera, había sido vejado, humillado, maltratado por su fenotipo racial. Era increíble verlo en ese entonces. Y para ello no hubo respuesta inmediata en los avances de la legislación, porque como todos sabemos, esta Asamblea Nacional no estaba al servicio de nuestro pueblo. Es por ello, por todas esas víctimas de esos 300 años de exterminio, de genocidio, es por Orlando Figuera
y los demás discriminados en nuestra patria es que esta Asamblea Nacional, la cual fuimos electos con ese voto de confianza de millones de venezolanos y venezolanas, hemos querido darle elementos jurídicos progresivos a esta ley, para que los hechos como ese fatídico mayo del 2017 jamás se vuelvan a repetir en nuestro país. Puedo adelantar que en esta reforma, en esta primera discusión, vamos a incluir un articulado sobre la igualdad y la equidad de género. Esto es importantísimo, ya que hay personas, específicamente de nuestras mujeres afrovenezolanas o de nuestros pueblos ancestrales, que son doblemente discriminadas. En esta reforma va a lograrse esa equidad que con tanto clamor han tenido nuestras mujeres, nuestras jóvenes muchachas en torno a ello. Otro importante elemento es el principio de interpretación cuando hay una duda en un hecho punible sobre la discriminación racial. Así como en el proceso jurídico está el indubio pro reo, que ante la duda favorece al reo, estamos incorporando un indubio pro discriminado. Es decir, que la ley en caso de duda siempre va a favorecer a los discriminados. Otro elemento es definir la definición del término de discriminación racial. Se amplía y se da un elemento de la interseccionalidad para que sea eje transversal y toque todo el ordenamiento jurídico vigente venezolano. Y vamos a tocar también la legitimación activa de quién va a denunciar y va a ser objeto de la acción cuando se cometa una discriminación. Vamos a ampliarlo y va a participar no solo el Instituto contra la Discriminación Racial, sino el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y todos los movimientos afrovenezolanos y ancestrales que a lo largo de todos estos tiempos en revolución han solicitado y han clamado que se consagre esto en esta ley, para la cual yo pido un fabuloso aplauso, porque es una lucha que han llevado a lo largo de tantos años. Por último, bueno, nuestra legislación va a adaptarse a lo más novedoso, a lo más avanzado, a lo más progresista en materia de discriminación racial de los derechos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas en su carta sobre los derechos contra la discriminación racial desde el año 63. Desde el año 63. Eso nos pone a Venezuela como potencia, como referente mundial en el tema de los derechos y de la definición de esos crímenes contra la discriminación racial. Quisieran otros pueblos del mundo, como ocurrió en otro país, el compañero afro, descendiente John Floyd, tener un movimiento, una asamblea nacional, como todos nosotros, estableciendo para siempre el derecho de esos pueblos de no ser discriminados por su fenotipo, por su raza o por su origen nacional. Inclusive, hemos visto en estos días a nuestro presidente Nicolás Maduro, que mandó investigar y proponer a la CELAC con un mecanismo de compensación, como lo es este, son pequeños mecanismos de compensación, el sufrimiento que han sufrido nuestros pueblos aborígenes y afrodescendientes a lo tantos de miles de años. Es por eso que yo le pido, colegas parlamentarios, que este proyecto de reforma sea aprobado por unanimidad, porque es un tema que nos pertenece a todos. Es un modo pequeño de compensar a todas esas víctimas que no podemos ubicarlas, a lo mejor de repente en el instante. Imagínense buscar los descendientes de esos esclavos que fueron traídos de... Diputado. Gracias, presidente.
le pido votar por unanimidad este proyecto de acuerdo para que nuestra patria siga siendo una patria libre, soberana, sin discriminación e inclusiva, como lo negó nuestro comandante Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! Palabra al diputado José Luis Tali. Decía Mandela, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, origen o religión. La gente aprende a odiar y si aprende a odiar, también puede enseñar a amar. Esta fracción apoyo este proyecto de reforma porque es necesario traer al Parlamento principios de bondad, igualdad, porque acá todos somos iguales. El color de piel no significa que seamos superior o inferior a ninguna persona. Debemos trabajar desde aquí para eliminar desde por siempre en nuestro diccionario político el odio y el rencor. La discriminación hacia el color de piel de los venezolanos. Todos merecemos los mismos derechos que consagra nuestra Constitución. Y este sería el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas por discriminación racial. Así como trabajamos y como luchamos por la libertad de nuestra soberanía y de nuestra libertad en esta patria grande, en esta patria de todos los venezolanos, es necesario seguir trabajando porque reformas como estas se impulsen y se aprueben ante este Parlamento que llegó para trabajar y cambiar la realidad del venezolano, pero sobre todo la realidad política que vive el país. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Voy a someter entonces a consideración, se va a cerrar el derecho de palabra, se cierra el derecho de palabra. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica contra la discriminación racial. En consideración, queda aprobada por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Cuarto punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Sánchez. Solicito la primera oradora, se le concede. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctor, diputado, se remite la ley aprobada en primera discusión a la Comisión Permanente de Desarrollo Social para que proceda
a la más amplia consulta posible a los efectos de traerla para segunda discusión. Disculpe, diputado Sánchez, continúe. Buenas tardes, diputado Hidalgo Bolívar, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, honorables diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Apremiante el momento de la historia en que está el día de hoy, no solamente por nosotros, por la inmensa responsabilidad que nos ha legado el bloque de la patria, de presentar para su primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Decimos que es apremiante porque precisamente el mes de abril, el 12 de abril de este año, se conmemoraba el 60 aniversario de la llegada del hombre al espacio. El cosmonauta ruso Yuri Gagarin rompía lo que para muchos suponía la última frontera. Era la demostración de que el hombre, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, podía cumplir sus metas y sus grandes ambiciones. Y a partir, algunos estudiosos allí lo precisan, comienza esa carrera espacial sin nada de la puesta en escena de esos dos bloques hegemónicos, la Unión Soviética por su parte y los Estados Unidos de América por la otra. Y decimos esto porque claramente las relaciones entre Rusia y Venezuela no son nuevas. 76 años de historia desde que el 14 de marzo de 1945 establecieron relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela, que ha tenido sus altibajos. Uno de ellos, ese tiempo que duró entre 1952 y 1970, producto de la dinámica de la Guerra Fría, pero que debemos reconocer en el año 70 por aquella tesis levantada por el doctor Rafael Caldera, en la lógica de esa avanzar sin aprensiones ideológicas, de esa lógica de reencontrarse con un mundo que claramente tenía otras expresiones, se reactivan las relaciones diplomáticas y consulares. Pero hasta el más mezquino de los venezolanos puede dejar de reconocer que es con el presidente Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro donde las relaciones Rusia y Venezuela han alcanzado un máximo nivel de cooperación, de amistad, de fraternidad, de tributar en una lógica de entender al mundo una perspectiva plurilateral y multicéntrica. Pero ahora vamos a decirlo con mucha claridad y en términos de reflexiones históricas, casi como la soñaba aquel venezolano universal que con la venia de Catalina la Grande usaba el uniforme del ejército ruso. Me refiero a Sebastián Francisco de Miranda. Cuando hablamos precisamente de la suscripción de este acuerdo, un acuerdo firmado el 30 de marzo de este año y que como corresponde constitucionalmente a través del 154 es competencia del Parlamento venezolano dar su aprobación y lo traemos hoy en su primera discusión, pretendemos, entre otras cosas, reconocer las capacidades y potencialidades que tiene Rusia en materia de exploración y en materia de industria aeroespacial. No es cualquier cosa la alianza estratégica que supone Rusia para Venezuela, no solamente por las características que todos conocemos, sino que cuando hablamos de la carrera aeroespacial, Rusia ha sido vanguardia en los últimos 60 años. Fue la que puso el primer hombre en el espacio, fue la que creó la primera estación espacial internacional, pero también fue la que le dijo al mundo la necesidad de crear una estación espacial internacional que claramente hoy tiene evidencia tecnológica. Queremos decir, colegas parlamentarios, que este acuerdo firmado por la República el 30 de marzo tiene 17 artículos y 2 anexos. Tiene uno y un preambular, que no es otro que el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, suscrito y ratificado por la República el 27 de enero de 1967. Pero además tiene como sustento preambular y metodológico todos los acuerdos suscritos por la República en conjunto con las Naciones Unidas sobre el uso del espacio ultraterrestre, sobre todo marcando una distancia con aquellas tesis modernas o postmodernas que hablan de la privatización del espacio o la privatización de un satélite natural, la Luna. Este acuerdo aprobatorio que traemos para la primera discusión del Parlamento tiene 12 áreas estratégicas de interés
que no son otras que la ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre, incluida la investigación astrofísica y los estudios planetarios, la teledetección de la Tierra desde el espacio, el mejoramiento de las capacidades que tiene Venezuela a través de sus tres satélites en la exploración, la navegación de satelital y, por supuesto, espacial. Generar condiciones de mejoramiento de las capacidades que tiene Venezuela en materia de geodesia y metodologías espaciales, los estudios de materiales espaciales, la biología y la medicina espaciales, los vuelos espaciales tripulados, la prestación y utilización de servicios de lanzamiento en naves espaciales, la utilización de los resultados de actividades conjuntas en la creación de nuevos equipos y tecnologías espaciales en otros sectores de la economía, la protección y vigilancia del entorno espacial, la normativa jurídica internacional multilateral de las actividades espaciales. Quiero decir, ciudadano presidente y colegas parlamentarios, que esta ley, este acuerdo internacional, pretende dar la vigencia constitucional al artículo 11 que permite volver con su venia, ciudadano presidente, el último párrafo. Corresponde a la República derechos en el espacio ultraterrestre, subyacente y en las áreas que son o pueden ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinan los acuerdos internacionales y la legislación nacional. Es un ejercicio pleno de soberanía y la legitimidad que tiene Venezuela, no solamente en su espacio territorial, sino además en su espacio ultraterrestre. Es decirle al mundo que Venezuela tiene con qué, porque hoy en sus capacidades tecnológicas, científicas, este país, sí, este país ha lanzado tres satélites al espacio. Con este acuerdo generar condiciones de mejorar las capacidades tecnológicas que tienen. Quiero concluir pidiéndole, señor presidente, a los colegas diputados, un voto de confianza. Un voto de confianza no solamente a los científicos venezolanos que están en los centros de investigación, a las capacidades tecnológicas que hoy se desarrollan en nuestras universidades. Un voto de confianza a la política exterior de nuestro presidente Nicolás Maduro, que mantiene la tesis del comandante Chávez de avanzar sobre un mundo pluricéntrico y multipolar. Un voto de confianza queremos pedir al señor presidente hacia el futuro. Que cuando estemos votando el día de hoy, veamos una mirada en las próximas décadas. Que cuando vamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y nos tomemos de la mano, podamos ver el firmamento de que allí también se tenga la mejor constelación y la más hermosa de ellas, la que tiene la bandera tricolor y las ocho estrellas blancas. Queremos decirle, señor presidente, y quiero concluir, si me lo permite, con una anécdota muy corta. Tiempo, diputado. ¿Puede ser ultra corta o anécdota? El 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin llega y aterriza en el pueblo de Tajarova, abre la cápsula espacial y lo recibe una campesina del pueblo. Y temerosa y asustada por ese hombre que llegaba en su traje espacial, le pregunta si venía del espacio exterior. Él le responde con su infinito sentido del humor. Yuri Gagarin le dice, sí, pero ciertamente vengo del espacio exterior, pero soy soviético. En las próximas décadas, y tenemos el derecho a soñarlo y a tangibilizar esa creación a partir del acuerdo que promueve hoy, cuando se aterrice allá en las pasturas de Portuguesa o en las zonas del Guárico y alguien pregunte de dónde viene ese joven, esa joven, que lo diga con orgullo, sí, soy venezolano. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Chamo, hey, ¿y el acuerdo? Ok. Voy a dejar el derecho de palabra a el diputado José Gregorio Correa. Libre pensador, adelante. Sí. Y justo. La primera vez que se reconoce la soberanía del campo espacial es en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 11. Hago esta aclaratoria o este recordatorio para ver, señor presidente y los redactores del acuerdo, si en la parte del comienzo ponemos el fundamento constitucional, que si usted me permite, presidente, creo que es de utilidad para quienes hoy están en sintonía, porque yo creo que es de lo más novedoso que tiene la Constitución. Corresponde a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales
y la legislación nacional. Decía el diputado Sánchez de lo fortalecida que están nuestras relaciones con Rusia, y es cierto, muchísimas. Y nombraba o citaba una fecha de 1970, el primer gobierno de Rafael Caldera, que sencillamente es quien comienza esa relación. Presidente, creo que este Parlamento podría ayudar o coadyuvar a desarrollar una legislación en esta materia. Es lo primero que se aprueba en materia de ultraterrestre, de ultra, más allá de la Tierra. Presidente, no tenemos un derecho, una legislación sobre el derecho. Y yo creo que podríamos hacer una normativa sobre esto, porque la Constitución nos lo señala como un principio en su artículo 11. Pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de desarrollar ese principio constitucional en un ordenamiento legal. ¿Por qué? Porque yo creo que lo único que se va a hacer no es con Rusia. Yo creo que podemos hacer acuerdo con varios países, y para eso tenemos que ir de la base de una legislación y no solamente de un acuerdo, por muy bueno que sea, y el cual felicito porque creo que es muy útil. Esta fracción parlamentaria va a apoyar el acuerdo por unanimidad. Solamente, presidente, que me encantaría que para futuras generaciones, para quienes vean esto, sepan que esto lo aprobamos en base al fundamento constitucional previsto en el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, diputado. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y honorables diputados el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio extraterrestre para fines pacíficos, en consideración de las... Sí, pero eso va para la segunda discusión, ¿no? En consideración de los honorables diputadas y honorables diputados, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley aprobatorio del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. Por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. Se remite entonces a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Quinto punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño. Permiso, presidente. Solicito la primera oradora, se le concede. Buenas tardes, colegas parlamentarios y parlamentarias, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela. Yo quisiera, presidente, si usted es tan amable, permitirme salirme del tema para hacer una observación con un incidente que se presentó al momento de sancionar la ley de emprendimiento en descargo de la ideología, el pundonor y el decoro del bloque de la patria. Un minuto nada más. No, diputado, se hace al punto de discusión de hoy.
sin ser disciplinado les digo que solo quería aclarar que en una intervención nos hicieron ver como son layadores de la Constitución del diputado Farías en sintonía con la misma. Se presenta hoy ante este Parlamento una propuesta de la ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. Nosotros sabemos, estricta técnica legislativa, que cuando estamos en presencia de un decreto con rango, valor y fuerza de ley, no fue legislado por la Asamblea Nacional, sino que fue legislado por el Ejecutivo en algún momento que fue habilitado por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, todas las leyes que digan decreto con rango, valor y fuerza de ley no son del Parlamento, sino del Ejecutivo. Estando habilitado el Ejecutivo en el 2014, presentó este decreto donde se regulaban los procesos registrales y notariales de acuerdo a su competencia, garantizando la seguridad jurídica y los principios de legalidad mediante la publicidad registral y la fe pública, así como el establecimiento de las tasas a cobrar por concepto de los servicios que prestaban las oficinas, tanto registrales como notariales. Ese mismo año, 2014, desde un congreso allende de nuestra frontera, el Congreso norteamericano, empezaron a legislar para imprimir acciones de hostilidades hacia la República Bolivariana de Venezuela, y se da inicio a la implementación de una serie de medidas coercitivas unilaterales contra la economía venezolana a través de un bloqueo económico, financiero y comercial. No terminó allí. Al año siguiente, en el año 2015, en marzo de 2015, el presidente de los Estados Unidos aprueba la orden operativa que declara a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. A partir de ese momento, en esa guerra multiforme que se aplica a la República, empieza el trastocamiento del funcionamiento normal y armónico de la economía del país. Bueno, los actos registrales y notariales también sufrieron. Y el compañero presidente Nicolás Maduro, timonel de la patria, ha implementado una serie de acciones en el sentido de garantizar primero insumos para la satisfacción de necesidades humanas materiales de nuestro pueblo y luego la estabilidad económica del país. Estas instituciones, como los registros y las notarías, pudiéramos decir que quedaron al garete, porque lo que contenía la ley aprobada por la ley habilitante, los montos quedaron irrisorios, y a través de un decreto de emergencia se han venido colocando pañitos de agua caliente. Pero como ya el 6 de diciembre del 2020, con mucha determinación, el pueblo venezolano votó por esta Asamblea Nacional, corresponde a este Parlamento presentarle una ley a el país que represente un avance sustantivo en esta materia. Hay otro aspecto que impacta y es la base de unidad de pago, el anclaje. Si la moneda de curso legal es el bolívar y la ley cuya reforma se presenta hoy tiene los impuestos en bolívares, cuando el compañero presidente Nicolás Maduro implementa la reconversión monetaria y le quita 6 ceros a la moneda, los montos desaparecieron. Por lo tanto, es fundamental que nosotros de manera perentoria y muy puntual legislemos en esta materia. ¿En qué consiste la propuesta de reforma parcial que se presenta en el día de hoy a 7 artículos exclusivos?
introducido de esta ley. Primero, queda anclado al Petro como unidad de pago. Segundo, si bien es cierto, los actos registrales y notariales hay que pagarlo, dentro de esta libertaria revolución nosotros debemos el ineludible compromiso de proteger a los más pobres, a los más humildes y al emprendimiento. Por lo tanto, en los artículos que vamos a modificar está protegida y garantizada la gratuidad en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia agraria, en materia laboral y en materia comunal. No así para el lujo. Por lo tanto, en esta ley, no es que no le vamos a fincar, pero justicia, que paguen lo que tenga que pagar, y hay un principio de la justicia, que más pague quien más tiene y quien más gana. Por lo tanto, se aumentan las tasas de lujo a los vehículos de lujo, no el vehículo del transportista, no el vehículo del ciudadano que tiene su carrito para ir al trabajo, hacer su diligencia y ver a su familia. Me refiero a vehículos de lujo, a yates, lanchas, aviones y motos de altas cilindradas. Con esta reforma que se presenta al Parlamento, nosotros le estamos entregando a esta institución una ley que le va a permitir no generar rentabilidad, pero al menos ser autogestionable. En esta institución funcionan 461 oficinas, 48 registros mercantiles, 22 registros principales, 207 registros públicos y 184 notarías. Y allí trabajan 8.376 venezolanos, hermanos venezolanos, con lo que se percibe, producto de esta guerra económica, no solo no da para el pago de los trabajadores, menos aún en emolumentos, ni siquiera da para comprar la papelería, el mantenimiento de la misma oficina. Por lo tanto, yo le pido a los colegas parlamentarios que votemos la aprobación de esta ley, porque va en ella la justicia social, de manera tal de que esta institución pueda funcionar en medio de los embates de esta guerra económica con eficiencia y con transparencia. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. No le entrego la ley porque no se estila, por el contrario, en primera discusión es la Junta Directiva quien nos entrega la ley a la Comisión y no la Comisión a la Junta Directiva. Es todo. Gracias, querido diputado. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Edgar Raúl León y Moreno. Solicito el pedido de la hora, se le concede. Buenas tardes, señor presidente, directiva de esta Asamblea Nacional, colegas y compañeros diputados. Es importante recalcar que en esta Asamblea Nacional son más los puntos como venezolanos que nos acercan que aquellos que nos alejan. Y creemos nosotros que esta ley, la ley de registro de notarías, es uno de esos puntos donde podemos conseguir encuentros importantes, pues a través de esta ley donde nosotros vamos a poder ayudar al pueblo venezolano a gestionar temas tan importantes como son los registros mercantiles, los registros civiles, y donde los ciudadanos de a pie pues hacen vida diariamente. Para ninguno de nosotros es un misterio y es imposible ignorar las dificultades hoy en día que se viven en los distintos registros a la hora de presentar, por ejemplo, la constitución de una sociedad mercantil o a la hora de notariar un documento. Nosotros por eso vemos con buenos ojos que se regulen, en este caso, lo que son tasas y emolumentos, ya que ha habido una, digamos, irregularidad en los últimos años con respecto a estos temas.
sujeto a la discrecionalidad, lo cual puede conllevar a injusticias a los usuarios del sistema de registro y notarías. Por ello, repito, vemos con especial agrado la posibilidad de que se anclen esos emolumentos y esas tasas de una manera que el ciudadano sepa al momento de presentarse en un registro, sepa cuáles son los procedimientos, cuáles son las tasas y el monto que deberá cancelar por esos servicios que otorga el Estado. Quisiéramos nosotros aprovechar también esta oportunidad para solicitarle a la Comisión de Política Interior, y solicito el permiso a la directiva de esta Asamblea, que yo creo que nosotros podemos ahondar mucho más en esta ley de registro de notarías y podemos incluir en ella dos principios importantes, como son, por ejemplo, el ambiente, tema que nosotros hemos tratado en esta Asamblea múltiples oportunidades y estamos generalmente de acuerdo, y también el caso al trato a los discapacitados, que no lo hemos tratado y debemos tomarlos en cuenta, a nuestros hermanos discapacitados. Debemos revisar también la simplificación de los trámites, estimados colegas. Hoy en día en Venezuela, para registrar una sociedad mercantil, toma un lapso de más de 110 días. En cualquier otro país del mundo, llamemos América del Norte, América del Sur, esos trámites por lo general son 30 días. Nosotros acabamos de aprobar de forma unánime una ley de emprendimiento, una ley que le va a dar oportunidad a esas nuevas iniciativas. Y nosotros debemos también facilitar el camino a que ese emprendimiento se formalice de una manera rápida, de una manera económica y de una manera previsible. Entonces, por eso, nosotros nos permitimos solicitarle a la Comisión de Política Interior y a esta Asamblea Nacional, pues que aparte de tratar los temas de tasas de emolumento, pues también aprovechemos esa oportunidad para la simplificación de los trámites. Bien lo decía el diputado Carreño en su intervención anterior, por decreto ley del presidente Nicolás Maduro en el año 2014, se presenta este decreto ley, valga la redundancia, registros y notarías. Entonces nosotros creemos importante pues incorporar estos procedimientos más sencillos. Y por último, para terminar, ciudadano presidente, nos permitimos solicitar primero la creación de un fondo de digitalización para los procesos de registro y notaría, un fondo, una tasa que vaya específicamente a la modernización y digitalización de esos procesos, establecer lapsos en esa ley de previsibles para los procedimientos administrativos que en los registros de notaría se llevan a cabo, regular el acceso a la información remota, enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, presentar formas de disminuir la utilización del papel y que sea utilizada más la vía digital, la creación de comités de usuarios y la educación. Muchas gracias, ciudadano presidente. Pasaremos por escrito estas sugerencias a la Comisión de Política Interior para su consideración en pro del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, estimados colegas. Mañana a las 10 de la mañana se va a reunir la Comisión Permanente de Política Interior en el Salón Francisco Miranda, a los efectos de que si hay diputadas, diputados, ciudadanos y ciudadanas que estén en disposición de hacer aportes respecto a esta ley, para que luego sea traído en segunda discusión para la aprobación de esta Asamblea. Están todos invitados e invitadas a esos efectos. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría, hacerlo como sea de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del día, ciudadana subsecretaria. Dejo el derecho de palabra al diputado, al joven diputado Pedro Infante. Tengo los 15 años de ser el joven diputado Pedro. Gracias, presidente, por lo de joven. Mire, presidente, en primer lugar, precisar la ley. La reforma de ley orgánica contra la discriminación racial la presentó la Comisión de Pueblos Indígenas, le corresponde a ellos. Igual nosotros estamos acompañando, apoyando esa,
ese proyecto de ley, y queríamos pedirle encarecidamente que se pudiera diferir el punto que habíamos previsto para hoy, de la ley del sistema de cuidados para la vida, ya que nos llegaron unos aportes muy importantes. Esta es una ley que estamos trabajando entre la Comisión de Familia y la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para una próxima sesión. En consideración de las honorables diputadas y de los honorables diputados, la posposición del proyecto de ley del sistema de cuidados para la vida en segunda discusión, hacerlo como sea de costumbre. Queda aprobado. Entonces, queda hasta aquí el desarrollo de hoy, del día de hoy. Queridas diputadas, queridos diputados, les agradezco mucho porque ha sido una jornada muy fructífera, muy productiva. Realmente, además, está muy nutrida la asistencia de los diputados y las diputadas. Me comentan los presidentes de las comisiones permanentes que han estado asistiendo a las comisiones. Todos están pendientes de cuando empecemos a convocar una sola sesión por semana. Pronto será. Un abrazo a todas y a todos. Cuídense mucho por hoy y se levanta la sesión.